Vamos a hablar de la situación que refiere a Mendoza, precisamente, y que involucra a una de las empresas más importantes de la provincia. Estamos hablando de Pescarmona. ¿Qué pasa con su figura como presidente titular de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima? Porque hablando de estas coimas de los cuadernos K, aseguran que Pescarmona podría ser detenido. Lo afirmó el periodista que ha investigado la causa, lo vimos el fin de semana en la mesa de Mirta Legrand. ¿Quién descubrió este caso? Diego Cabot. En los cuadernos figura que IMSA había pagado cerca de 3 millones de dólares en coimas para librar el pago de otras obras que tenía. Enrique Pescarmona o alguno de sus familiares podrían quedar detenidos por la causa de los cuadernos K en las próximas horas. Así lo aseguró el periodista de La Nación, que destapó el caso, Diego Cabot, que afirmó que el empresario debería estar preocupado. Más aún, después de la presentación de Ángelo Calcaterra a declarar como colaborador luego de la detención de un miembro de su empresa IEXA. Dijo el periodista, yo creo que está muy comprometido Pescarmona. Si el número 2 hizo esto, el número 1 lo sabía. Los personajes que están detenidos, por ejemplo, Valenti, que quedó detenido el último día sábado, Francisco Valenti, son número 2 de la compañía. Están ellos porque los asientos que registró Centeno dicen puntualmente que ellos habían llevado dinero a tal lugar, a tal hora y de tal manera. Imagino, dice el periodista que investiga la causa de los cuadernos K, conociendo un poco la investigación y cómo piensan el juez y el fiscal, que ellos consideran que en ese nivel de organizaciones el número 2 no entrega semejante suma de dinero sin que el 1 lo sepa, explicó Cabot. Esto lo cuenta hoy Diario 1 en su versión online.